Buenos días, estamos con Asier Ruiz de la Rosa, que fue el ganador del certamen de novilladas y picadores en Castellar Jaén y que por lo tanto se llevó el trofeo Ricardo Valle. Asier tiene 18 años y hoy se ha prestado a muy amablemente y muy simpático además, se ha prestado a venir a hacer estas declaraciones como ganador del trofeo con el Mizo. Asier, lo primero que quiero preguntarte es, cuando esta temporada está ya prácticamente terminada y tras los certámenes, trofeos, en la feria, etcétera, que has estado toreando, entre ellos el de Ricardo López, ¿cómo estás ahora mismo? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ves en estos momentos? Bueno, buenos días. La verdad que ha sido una temporada ilusionante. Yo no me esperaba que fuese a torear tanto ni a ganar muchos trofeos de los que he ganado. Y bueno, el trofeo Ricardo López pues fue un trofeo que me hizo especial ilusión, ¿no? Ya que muchas veces los alumnos de la Escuela Torina de Guadalajara han participado y han toreado en esa plaza. Al ser la primera edición de dicho trofeo y pues verme en la final y ganar, la gente muy amable conmigo, y fue, la verdad que fue ilusionante y bonito. Muy bien, y ahora, ¿qué retos te planteas? Una vez que está la temporada prácticamente acabando, ¿qué retos te planteas? ¿Qué tienes pensado para la próxima temporada? Pues este invierno prepararme como un deportista de élite, o sea, darlo todo y para el año que viene dar lo mejor de mí en todas las plazas en las que toré y que tenga que venir lo que venga. Y... Bueno, antes de seguir avanzando más, ¿qué te pareció Castellar? ¿Qué te pareció su certamen de novillada? ¿Qué fue lo que más te gustó y destacaría algo positivo que no ves en todos sitios? Me pareció que Castellar tiene una idea del toreo de nosotros, los chavales que estamos intentando empezar, pues muy prometedora y que trata de ayudarnos mucho. Y a nosotros los lobilleros y picadores nos hace falta esto que está pasando hoy aquí y lo que trataron de hacer allí, que es promocionar la base del toreo, que al fin y al cabo es lo que dentro de un futuro tendremos que ser nosotros los montadores de toros y estar en las grandes ferias. Entonces, ese proyecto de futuro que tiene Castellar, en este caso fue el primer certamen, pues estoy seguro que saldrá adelante con muchísimo éxito y que irá muy bien. Bueno, Asier, y otra pregunta referida a Castellar. ¿Te sentiste a gusto allí? ¿Pensaste en algún momento, desde el primer día que llegaste, que podrías ser el ganador del certamen y, por tanto, el trofeo Ricardo López? Hombre, yo todos los certámenes en los que participo, y concursos y novilladas incluso, yo voy a dar lo mejor de mí para irme al hotel sin dejarme nada adentro, dándolo todo. Luego ya lo que tenga que pasar, pasará, pero mi principal objetivo es ese. Yo ya venía con la idea de que la gente es muy amable, de que la gente era buenos aficionados y que había afición allí, y efectivamente cuando llegué allí mi primera tarde, pues la gente buena conmigo en la plaza, y la verdad que había casi más de media plaza. Eso también me sorprendió. ¿Te sorprendió luego que el día de la final el alcalde recibiera en el ayuntamiento? Luego vimos que por la tarde le brindaste victoria. Sí, bueno, ya como bien le dije a él, me parecía que tenía muchísimo mérito que estuviese intentando sacar este proyecto adelante de la nada y tratar de ayudarnos a nosotros, en vez de, como otras empresas o otros ayuntamientos, pueden buscar más el interés de que se llene la plaza y de que vendan más entradas buscando un festejo mayor. Eso, por otra parte, fue muy a tener en cuenta, a mi parecer, y creí que esa era la mejor manera de agradecérselo. Muy bien. ¿Tú qué piensas? Vamos a ver. ¿Qué necesitaríais los novilleros sin caballo para cambiar en la fiesta respecto a vosotros, los novilleros sin caballo?
tú qué cambiaría o qué crees que necesitáis si estuviese en tu mano hacerlo? Hombre, la gente tiene que tener en cuenta que somos chavales que estamos aprendiendo, que estamos cogiendo bagaje, que estamos empezando a torear ahora. No pueden ir a una novia sin caballos, como en muchos pueblos pasa, que están esperando ver a una figura del toreo torear. Sin embargo, nosotros tenemos muchos defectos y muchas cosas que pulir. Por eso yo creo que se tendría que tener en muchas ocasiones algo más de consideración con nosotros. Y por otra parte, promocionarlo mucho más de lo que se nos promociona. ¿Tienes algún encaste preferido o alguna ganadería que prefieras? Hombre, como bien dije el día de la final en el acto aquel, yo no estoy para elegir. Yo torearé lo que tenga que torear y lo que se da la oportunidad. Yo no puedo decirle que no a nada. Tengo que decirle que sí a todo lo que sea. Y luego tú como torero, ¿cómo eres? ¿Eres muy exigente contigo mismo? ¿Cuando no estás bien te enfadas? ¿O piensas que todo lo haces bien? ¿Te justificas siempre? En fin, ¿qué planteamiento te haces después de una novillada? ¿O qué haces con las personas de tu confianza en cuanto a cómo has estado tú? Háblame un poco sobre esto. Hombre, yo no suelo tratar mucho los temas después de torear, a no ser que sea con mi padre y con mi hermano, que son con los que más tiempo paso en esta profesión. Pues con ellos sí suelo tratar los temas, cuando termino de torear una novillada, un festejo, un tentadero, mismamente en el campo. Pero yo trato de ser muy exigente conmigo mismo porque yo podré engañar a mucha gente, pero si yo me engaño a mí, si yo me engaño a mí mismo como el primero que me estoy engañando, yo ya no estoy siendo fiel ni a mí, ni a mis principios, ni a mis conceptos. Entonces yo siempre trato de ser, pues efectivamente, como ya he dicho, conmigo mismo, pues lo más realista posible. Y cuando no estoy bien, pues efectivamente me decepciono, ¿no? Con el padre. Así es, ahora vamos a hablar un poquito de la fiesta en general, actualmente, tal y como está. ¿Tú qué cambiarías de ella para que la fiesta se revitalizase y volviese la afición y el público a la plaza? Bueno, yo creo que, como hemos hablado antes, el principal problema que está habiendo aquí es que la fiesta de los toros se está posicionando de cara a la derecha, a todos esos que al fin y al cabo la fiesta es de todos, ¿no? Hay muchos toreros con distintos ideales que no son de derechas, hay muchos toreros cabidos, como el maestro Antoñete. Entonces, yo creo que el principal problema es ese. El principal problema es que la fiesta de los toros se está politizando completamente y se ve de esa manera, y eso pues echa para atrás a mucho público. Y como torero, ¿cómo te definirías? ¿En qué lugar te colocarías? Si tuviéramos que ponerte una etiqueta, o mejor dicho, tuvieras tú que ponerte una o varias etiquetas, te pondría como torero de arte, clásico, valiente, poderoso. ¿Cómo te definirías? Hombre, yo llevo 3 días en esto. Entonces, yo todavía creo que estoy saliendo del cascarón, como bien se dice, y que todavía no he encontrado mi concepto del todo. Trato de buscar una idea con los referentes que tengo, como Joselito, como por ejemplo ahora Emilio de Justo, Bacureña. Son distintos conceptos que me gustan mucho su toreo y que trato de encontrar cosas de cada uno de ellos para poder juntarlas y encontrar mi propia personalidad. Y como torero, ¿tienes algún defecto? Bueno, en realidad queremos que nos diga defectos tuyos como torero y también como persona, si van unidos o si van por separado, porque a veces sabes que la forma de ser, la personalidad, influye también en el torero. Entonces, ahora vamos a hablar de defectos. Hombre, ya de por sí virtudes tengo pocas, pero como defecto principal, quizás yo, hay veces que pienso que soy demasiado exigente conmigo mismo, demasiado en el momento de que yo hay veces que toreo y que no me salen bien las cosas, y yo pues me enfado muchísimo, me decepciono muchísimo a mí mismo. Hay veces que llego a pensar que en vez de para adelante voy para atrás, y eso la verdad que es como aquello que dice que para atrás no hay que ir ni para coger carrerilla, ¿no? Y pues es un defecto que no es positivo y que tengo que ir trabajando con el paso del tiempo, el no estancarme, el seguir para adelante, el olvidar las cosas malas y tratar de buscar lo positivo y no siempre lo negativo. Sí, pero esto ya no está en la pregunta, pero te lo voy a decir, me ha encantado eso que has dicho, porque yo, los toreros que he conocido, que empezaban, que se enfadaban muchísimo con ellos mismos y que se exigían mucho, casi todos han llegado a figuras. Bueno, creo que eso es positivo. No, tú no lo has dicho como defecto y yo no creo, como aficionado, no creo que sea un defecto, pero sigue manteniendo.
Cuando escuchaste en Castellar el día del acto explicar al alcalde por qué el trofeo se llamaba Ricardo López y quién era Ricardo López, ¿tú qué sentiste? Hombre. ¿Eres supersticioso, tienes manía? La verdad es que luego lo hablaba con mi gente de confianza y me impresionó porque yo no sabía la historia de Ricardo López cuando fuimos allí, antes de torear la novillada, ¿no? Nos comentaron que el novillero que falleció en la plaza, tal. Pues ya la cosa subió también, ya eso ya estaba en la cabeza y ya estaba yo dando vueltas de qué pasó esto y por eso se llama Ricardo López. De alguna manera sí que me llamó la atención y le di vueltas, pero luego ya una vez que sale el toro ya la cabeza se queda en blanco y solo te da para desarrollar delante de él y si no desarrolla delante de él pues estás muerto en combate. Así es, quien te está haciendo la entrevista cree en el romanticismo de la fiesta, en el clasicismo, en el rito, los cánones de la tauromaquia, y veo en las novilladas sin caballo el espectáculo más puro y romántico de la fiesta desde hace siglos. ¿Lo ves tú así también? ¿Eres en realidad un romántico de los toros y de sus ritos y tradiciones? Hombre, está claro que las novilladas sin caballo, como bien dicen muchas grandes figuras del toreo, que luego ya cuando están de figura del toreo buscan la pureza del principio. Que yo creo que nosotros los novilleros sin caballos tenemos que abrirnos un hueco con uñas y dientes en cada una de las novilladas y darlo todo. Y yo creo que muchos aficionados, que son buenos aficionados y van a ver las novilladas sin caballos, van a ver eso. Van a ver la raza, van a ver las ganas, van a ver el entusiasmo de un chaval que tiene muchísimo, muchísima ilusión por ser torero. Entonces yo creo que aquí en el inicio está la pureza, que luego cuando están los grandes matadores de toros y cuando ya consigues una técnica, se trata de buscar la pureza del principio, tanto me lo han explicado así mis maestros como lo he visto yo en grandes figuras del toreo, en muchos documentales, en muchas entrevistas. Y ahora que hablas de maestros y figuras del toreo, ¿tú le dirías a las figuras del toreo actuales o al menos a algunas de ellas? ¿Tendrías algo que decirle? Absolutamente nada. Yo no soy nadie para decirle nada a un figurón del toreo que se ha jugado los muslos y la vida para llegar a lo que es ahora. O sea, ojalá y algún día ser la mitad, que son muchas figuras del toreo de hoy en día. Estamos ya terminando, Asier, y nos gustaría que nos dijeras algo de tu vida personal para conocerte un poco más, si estudias, si trabajas, si alternas los toros con otras actividades, si te gusta la música, el cine, la lectura. ¿Qué aficiones tienes aparte de los toros? Sí, sí, claro. Bueno, yo soy un chaval que estoy estudiando, ahora estoy cursando bachillerato, lo coordino con la escuela taurina por las tardes, busco mis momentos para los estudios y mis momentos para los toros y pues hay muchas veces que me centro más en los toros que en los estudios, está claro, pero poco a poco y voy ahí cogiendo cosas de las dos para poder sacarme del todo todos mis estudios, ¿no? Para tener un plan B, porque nunca sabemos si esto puede llegar a algún sitio, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener una salida porque nunca se sabe lo que nos deparará un futuro. ¿Y qué aficiones tienes? ¿Te gusta la música, el cine, leer? ¿Qué te gusta? Es curioso, pero a mí me gustan mucho los pájaros. Y yo hace poco tiempo pues he sido canaricultor y concursaba y criaba mis pájaros y me entretenía y me distraía un poco. Lo que pasa es que ahora ya cuando uno debuta sin caballos y tiene muchas fechas, pues eso le quita mucho tiempo. Y poco a poco pues lo he ido dejando de lado hasta no hacerlo. Como me gustaría en un futuro volver a hacerlo, pero eso está ahí. Es una de mis mayores aficiones. ¿El fútbol te gusta? Yo empecé jugando al fútbol como todos los chavales, pero no es algo, la verdad, que me llame mucho la atención. Hay cosas más interesantes, la verdad. O sea, que tú te consideras un chico normal para tu edad, integrado plenamente en la sociedad, como uno más. ¿No te sientes distinto? Hombre, cuando voy a clase y se dan vueltas y tú qué quieres estudiar, tú qué quieres ser de mayor, a ver, tú qué quieres ser un futuro, y yo digo que quiero ser matador de toros, pues eso le choca a la gente un poco, porque no en todos los institutos de chavales con 17 años, 18 años, hay un chaval que diga que quiere ser ingeniero y luego ya resulta que haya uno que quiere ser matador de toros. Entonces, eso choca bastante, pero sí, yo tengo mi grupo de amigos. Tengo amigos taurinos, amigos antitaurinos, que me respetan completamente, que compartimos ideas y que yo los respeto a ellos porque ellos me respetan a mí. Y al fin y al cabo la sociedad hoy en día es puro respeto y es abrirnos la mente y hacer las cosas buenas de cada una de las distintas facetas que hay en todos los aspectos. Vale, así es, muchas gracias. Te tengo que decir, aunque suene un poco
que me ha encantado las respuestas que has dado, que me ha encantado tu entrevista, que la estamos haciendo para el Ayuntamiento de Castellar y para promocionarte a ti y al certamen, y que esperamos que tu futuro sea maravilloso, que te veamos pronto por Castellar, ya quizás de otra manera, como novillero con caballos, pues como algún festival, que puedas ofrecernos todo el arte que tienes, que creemos que es mucho. Y después de escucharte esta entrevista, me reafirmo en decir una cosa. Creo que el jurado estuvo muy acertado y que ha sido un gran y digno ganador del certamen Ricardo Gómez. Pues muchísimas gracias, de verdad, lo agradezco de corazón. Y pues efectivamente espero vernos pronto porque fue una experiencia muy bonita y que vamos. Que...